Doctor, buenos días. Muchas gracias por hacernos escuchar bien esa parte. Y estaba preocupada cuando se cayó la radio. Y estaba preocupada para ir qué está lo que está pasando. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Estoy más tranquila, doctor, al escuchar su voz. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenos días, doctor. Doctor Adrián Cuellar. Primero quería pedirle el favor de que no se escucha el audio por el Facebook. Las personas no pueden oír porque... Revisando ya, vamos. Buenos días, Washington. Listo, profesor. Doctor Adrián Cuellar, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Por intermedio suyo, saludar a toda la provincia de Abancay y a las otras demás seis provincias: Santabambas, Aymaraes, Cotabambas, Grau, Chincheros, Andahuaylas, ¿no? En tierra. Saludar al doctor Carlos Sánchez Palomino por ser valiente y por no dejarse caer ante estas trampas, ¿no? Usted sabe de que el gobernador Percy Godoy está desesperado, ¿no? Está desesperado y ya no sabe qué hacer para poder parar esta revocatoria. Y al parecer, el doctor Carlos Sánchez va a dar una buena noticia, una noticia contundente, y la revocatoria parece que se va a hacer realidad. Doctor Adrián. Claro, esperemos que nos visite, pero sí, pero lo único que justamente le quiero resaltar es su calidad humana, porque este señor no está luchando contra lo que es la corrupción, está luchando contra lo que es para el desarrollo de Apurímac, porque la corrupción está ahí y la revocatoria es un derecho. Y eso es lo que parece que muchos apurimeños no comprendemos. No hay un solo candidato que aspirante al gobierno regional o municipio siquiera que digan que la boca es mía. Lamentablemente quiere que se continúe en la corrupción, porque esto, si va la revocatoria, será un ejemplo que se dejará, bueno, pues por primera vez, ¿no?, en Apurímac, como también ya hemos tenido la vacancia de el primer presidente del gobierno regional, se vacó acá desde Apurímac. Luchamos, sí, contra la corrupción, pero ojalá que nos traiga las buenas noticias, no lo sé, ojalá que pueda llegar, señor Washington. Sí, justamente el día de hoy, cuando estoy sintonizando Radio Santa Beatriz, estaba escuchando la conversación del doctor Carlos Sánchez con este sujeto, y después usted estaba brindando unas declaraciones. Lo que pasa que el audio en el Facebook no se escuchaba, pero lo que he podido oír sobre la conversación entre Rolando, creo que es periodista de la Radio Titanca, ¿no? Rolando con este sujeto, ¿no? Con este sujeto. Nos estamos dando cuenta de que Percy Godoy ha financiado a Radio Titanca. Y eso está pasando. En Andahuaylas, todas las radios están hablando mal del doctor Carlos Sánchez. Todas las radios. Todas las radios están diciendo que es una pérdida de tiempo la revocatoria, que debemos dejarle trabajar al gobernador Percy Godoy. Esa es la temática que está sucediendo en Andahuaylas. Tanto dinero estará financiando... Camionetas, camiones. Hasta ya se están lanzando ser ya candidatos a ser, por ejemplo, el Tito Curahuasi, a ser señor alcaldía. Pucha, invierten plata, la plata del pueblo. Entonces, esto tampoco las autoridades, por ejemplo, el Ministerio Público, existiendo tanta de ellos, no interviene. Y por eso yo justamente decía el día de hoy, la valentía, por ejemplo, un andahuaylino, el doctor Ibar Quintana, que denunció abiertamente y lo callaron, ni el propio Ministerio Público de Andahuaylas
tomó, porque él valientemente, claro, es cierto la edad que tiene, pero lamentablemente es un hombre, un andahuaylino, que yo lo conozco, no de ahora, hace mucho tiempo, desde la primera gestión del gobierno regional acá, en Abancay. Un hombre valiente también, claro, se aprovechan por la edad que tiene, bueno, hasta le lanzaron tantos agravios contra el doctor Ibar Quintana. Pero, ¿dónde está, por ejemplo, Ministerio Público? ¿Dónde está ese doctor Banderas, carajo, que era en Andahuaylas, que luchaba contra la corrupción? Ahora se acabó, se apagó, no creo que se haya apagado, pues, por gracias, sino, ¿por qué crees que también acá, señor, muchos fiscales que teníamos acá, 7 fiscales han renunciado, fiscales anticorrupción? ¿Por qué? Porque no quieren intervenir, porque se han ido con billete, con plata, y bueno, pues, la región Apurímac está en total abandono y campea lo que es la corrupción, señor Arce. Sí, y lo más catastrófico es que muy pronto, en menos de un año y medio, vienen las próximas elecciones, en las cuales vamos a tener que elegir nuevamente a un próximo gobernador y los alcaldes respectivos, y también a los nuevos parlamentarios, a los nuevos congresistas. Y en este caso no solo van a ser congresistas, van a ser diputados y senadores. Van a participar solamente partidos de la derecha, no va a haber partidos de la izquierda. Y lo que está haciendo Percy Godoy en este instante, ya está preparando su sucesor. ¿Quién va a ser el futuro candidato al gobierno regional que le va a tapar todas sus artimañas, todos los oscuros casos que está tocando? Lo primero que deberíamos decir es que, en función de la campaña millonaria que ha tenido el señor Percy Godoy, ¿de dónde ha sacado tanto dinero? Y esa es la función de la fiscalía. La fiscalía tiene que investigar el financiamiento de campaña de la escoba. No exactamente, solo de la campaña de la escoba. Y también preguntamos, señor, ¿cómo ha informado al Jurado Nacional de Elecciones? ¿Cuánto gastó? ¿De dónde vino ese dinero? Y eso es, y esto, nadie dice nada, nadie habla nada, pero felizmente tú, me gusta tu valentía, tu malía, que hiciste una entrevista, señor, a José Antesana, donde que él manifiesta que sí, la escoba fue auspiciada, ya saben ya por qué, por la blanca, ¿ah? La verdad, hay que hablar, hay que decir, pero acá las autoridades, como los fiscales, se hacen los cojudos, los ciegos, los sordomudos, han preferido más bien renunciar. ¿Ah? Eso es lo que está pasando, señor García. ¿Algo más, por favor? Doctor Adrián, no solo le hice la entrevista al doctor Jaime Antesana, especialista en temas de narcotráfico. El día sábado le he pasado el audio y le he pasado el link que le he entrevistado al ex fiscal supremo para el caso emblemático Los Cuellos Blancos del Puerto. En este caso le he entrevistado al doctor Martín Salas Segarra. Eso lo voy a hacer para la próxima semana. Me voy a guardar, deja también, pues, señor, me voy a guardar para que también que escuche, porque es un fiscal anticorrupción, ¿no? Un valiente fiscal que dice las cosas por su nombre. Interesante, sí, para la próxima semana esta grabación, señor. Vamos a Washington. Los fiscales supremos están a un paso para convertirse en fiscal de la nación. Él es un ex fiscal supremo. Y en la entrevista yo le hice la pregunta siguiente: ¿qué opina usted del gobernador de Apurímac? ¿Está bien que se esté arrastrándose a las faldas de Dina Boluarte, o él tiene que sacar cara por su pueblo? En Apurímac, en Andahuaylas, en mi tierra, el día 11 y 12 han asesinado. Un policía se ha subido al techo de una casa y con una pistola le ha disparado a un niño que estaba en el cerro, en el cuello, en la yugular. Le ha asesinado con alevosía, con ventaja, con premeditación. Eso es un asesinato y ese policía debería estar en la cárcel. ¿Qué opina usted de lo que Percy Godoy se arrastra a los pies de Dina Boluarte? ¿Qué me respondió el doctor Martín Salas?
el gobernador regional, el presidente regional, es la máxima autoridad de un pueblo. Debería convertirse como un papá. Si en una casa a un hijo le agreden, el papá sale con fuerza y le dice, ¿qué pasa? ¿Qué has hecho contra mi hijo? Yo vengo a sacar cara por mi hijo. En cambio, Percy Godoy, un vil traidor, ha traído borrachera en el día de Apurima. Trajo a Yarita Licé, trajo a Corazón Serrano. Ha hecho emborrachar a la gente pisoteando los cadáveres de los andahuaylinos. Eso es Percy Godoy, un traidor de Apurímac. Exactamente, señor. Exactamente, la verdad tenemos que hablar. Claro, ha festejado. Ha traído grupos acá al estadio El Olivo. Han chupado. Han hecho todo lo que quieren. Han destruido lo que es el estadio, la cancha deportiva del Olivo. Y después, al día siguiente, rumbo a Andahuaylas. En Andahuaylas, ¿qué hizo? Públicamente, señor, hizo rebajar el costo de la cerveza a 50%. Es decir, ha festejado, ha chupado, y muchos también, los andahuaylinos, se han dado a las riendas sueltas, pues, a esta situación, y cree que con eso nos va a manejar a lo que es esta hermosa tierra llamada Apurímac. Washington, algo más, por favor. Doctor Adrián, que no se escape de este tema el alcalde provincial de Andahuaylas, el alcalde provincial de Abancay, el señor Raúl Peña y el señor Abel Serna, los politos blancos que han marchado de la mano de Ilis Segarra diciendo, policía no está sola, el pueblo está contigo. Ellos han estado en contra de el pueblo cuando se manifestaba. Cuando los hermanos andahuaylinos en Abancay estaban durmiendo en la calle, preparándose su ulpada, los policías matonescamente vinieron y lo rompieron sus ollas. Ese daño han hecho los policías. Cuando estaban por Aymaraes, han disparado a un carro y hay heridos y hasta hay un fallecido. Y el alcalde Abel Serna y el alcalde Raúl Peña tampoco dijeron nada. Ellos han estado en contra del pueblo. Pues que aquí no pase desapercibido, Raúl Peña y Abel Serna son sus compadres de este traidor Percy Godoy. Exactamente, claro que sí, que eso es lo que está Bueno, poco a poco todo viene aclarándose. Todo esto no va a quedar ahí. Creo que algún momento también tienen que pagar. Tienen que pagar, señor. Bueno, gracias a Washington. Esperemos su intervención todavía esta semana. Tienes todavía lunes, martes también, ¿no? La próxima. ¿No? Interviene porque viene la noticia, vienen los comentarios desde Andahuaylas del señor Washington Arce Cáceres. Gracias, Washington. Doctor Adrián, muchas gracias y un saludo muy especial para la provincia de Grau, Chuquibambía, Vilcabamba, para la Laguna Yuyita, una tierra muy hermosa, de donde salen valientes luchadores. Y uno de ellos es usted, doctor Adrián Cuellar. Un saludo de un andahuaylino, aguerrido, Washington Arce Cáceres. Muchas gracias, doctor. Gracias, Washington. Washington, mire, estamos aprendiendo. Washington es un ciudadano común corriente, pero me gusta su valentía, su valía. Está luchando contra lo que es la corrupción. Está luchando, imagínense, señor, solo. Habría siquiera unos 100 hombres así, luchadores. La región cambiaría, mis amigos. ¿O no? Díganme ustedes. Washington, desde que nos conocemos, desde que lo llama, abiertamente. Más bien el Pepe Chanca se ha apagado Pepe Chanca, que era desde Chincheros, ¿no? También el famoso Luchito Ordóñez también un poco parece que se ha apagado, ¿ah? Pero ahí estamos, como siempre. Pocos somos, pero seguimos luchando. Ahí vamos, señoras y señores. Bueno, han escuchado. Bueno, ¿saben qué, mis amigos? No tengo ni por qué.
dice por la, no salió la audio, audio no salió, nos dicen, no hay problema, el audio no salió, por la red social no salió el audio, ¿no es cierto? Por la red social no salió el audio. No, anterior, no, no salió, ¿no es cierto? Ah, ya, entonces, ¿el audio salió? Todo ha salido bien. Ya, bueno. Sí, todo ha salido bien. Si no, podemos repetirlo, pero no hay problema, pues, ¿no? Claro, muchos que no han escuchado. Claro, que sí, son 2 minutos y, bueno, tantos. No hay problema, el audio está abierto, ¿no es cierto? Vamos a repetirlo, ¿ya? Porque me están ahí y dicen, no salió el audio, vamos a... Ahí está la grabación, señoras, señores. Claro, pero la pregunta es... ¿Por qué te mandaron a ti? O sea, ¿quién fue el huevón que te mandó para ofrecerte el millón? Si tú tenías conocimiento que estos huevones estaban orquestando para cagarme. O sea, yo no... Si nadie orquestó, ¿quién era? ¿Tú hablas de...? ¿De dónde vas a ver? No sé nada. Yo dejar saber eso. Que te están orquestando, que te van a hacer. O sea, que pero escúchame, lo que a mí me indigna es que si tú sin conocerme, tú sabes que yo soy cero corrupción, que vengo de un sistema. O sea, sin conocerme, ¿cómo yo no sé? Pues no te conozco justamente. Entonces, pero yo te digo algo, si yo siempre te dije, y siempre dije en los medios de comunicación, yo soy cero, está bien, pero yo no soy todos. Carlos, ¿cuánto tiempo nos conocemos? Muchísimo, ¿no? Desde la universidad, inclusive, bronca nos teníamos. Un año se ha dado mucho, un año se ha dado. ¿Cómo que...? Años, de 20, 30, 40, 50 años. ¿Cómo que en la universidad? No seas pendejo. Yo recién te conozco, a raíz que he defendido a los jóvenes de la UNAMBA, todo eso. Y yo siempre dije... ¿Cuánto tiempo es? ¿Un año? ¿Un año? Claro, pero yo siempre dije Apurímac sin corrupción, ¿no es cierto? Yo no te conozco mucho, como tú también no me conoces bien. Oh, Pablo, pero yo siempre te dije... Escúchame, pero yo siempre te dije... Siempre me... Todos dicen eso, pero... Está bien, pero yo no soy todos. Escúchame. Claro, pero yo no soy todo, loco. ¿Sabes lo que pasa? Te confundiste conmigo. Yo te dije, yo trabajé en anticorrupción, pasé la prueba del polígrafo. Entonces, ¿cómo carajos se te ocurre, sea quien sea que te haya dicho, cómo se te ocurre ser, escúchame, cómo se te ocurre ser el mensajero? No, escúchame, ¿cómo se te ocurre ser el mensajero de un huevón que ni siquiera conoces? Claro, pero ¿cómo? Claro, entonces, porque, escúchame, sin algo, me consideras y valoras mi amistad, nunca debiste haberme dicho, oh, compadre, este huevón, están ofreciendo 1 millón. Estos huevones han estado orquestando para cañarme, pero también se han llevado un chasco porque vieron, carajo, que yo te dije, métete ese billete al culo y que se vayan a la concha sumaria. Así te dije, ¿o no? Entonces, hoy me entero de esta huevada y de verdad que yo digo, puta, no sé si tú sabías o eras parte de esos huevones. ¿Qué con toda la rap, cómo vas a ver a la gente? Tú no me conoces, si tú me conocías, Carlos, yo pasaba las 1000 horas, a mí me han hecho caer. ¿Por qué crees que estaba en la cara? ¿Tú crees que por qué cometió algo? Bueno, yo te he dicho, si yo te enseñaría los documentos, no hay ni mierda. Yo he pasado la cana, huevón, por hacer prensa. Escúchame, entonces, si tú has pasado... ¿Y qué mierda de datos te reconocen? Claro, pero si tú has pasado... Que carajo, ahorita tengo más fama que nunca. Escúchame, si tú has pasado... Escucha, estando preso, hecho por responsabilidad, huevón. Lo que nadie podía hacer. Por eso, pues, si tú has pasado todas esas cosas... Es que por eso, es que tú no me conoces. Yo también, claro, me conozco. Claro, si yo, entonces... Por eso. Claro, por eso te digo, yo te dije bien claro, si no conoces, puta, nunca hables por alguien. Lo que sí yo te puedo decir es, si a ti te han hecho lo mismo, entonces, ¿por qué carajo sentarse con una persona desconocida y permitir que a una persona que tú no conoces, porque tú no me conoces bien, es hacer un ofrecimiento que estos sinvergüenzas, delincuentes, han hecho? Entonces, eso es lo que a mí me indigna. Pero otra cosa es que yo te lleve mi dinero aquí. No, claro, pues, pero imagínate, ya está bien, han ofrecido ya, o como fuera, pero imagínate si yo te hubiese aceptado y de pronto estos sinvergüenzas
nos hubiesen intervenido a todos. Pero no se trata de intervenir porque sería ser corrupto, vendido. Pues toda la vida han vendido acá las revocatorias, toda la vida han vendido. Pero como no lo conocemos, pues por eso que además yo no es una ocurrencia mía, no es que algo de mí. Si no han buscado al amigo que para con él, y con quién que para conmigo no me acordaba, o sea, ahí en el Sky nos han visto todo. Yo te he dicho, en el Sky paran fiscales, jueces, funcionarios. Ese local es el más conocido, y ahí es donde me han visto como chucha, acá tomando el mensaje que para conmigo. Pero han utilizado a alguien cercano a ti para mandar el mensaje, solamente te mandaba nada más. Bueno, ya loco, que nunca se te ocurra, así te lo digo, que no, nunca se te ocurra. Se supone que tú no tratas ni mierda, entonces ya te...